Caracol Televisión reconoce cada año empresas de nuestro país que realizan programas de protección y recuperación del medio ambiente. Estuvimos en la ceremonia donde se premiaron los tres ganadores de este año. De las cuencas hidrográficas. A la ceremonia asistieron importantes personalidades como el presidente Juan Manuel Santos, quienes resaltaron la importancia de preservar nuestros bosques y cuencas hidrográficas, enfoque de esta edición de los premios. 116 programas se postularon a nivel nacional y luego de ser evaluados por un comité técnico, tres se llevaron el primer lugar. En la categoría de asociaciones comunitarias ganó la Asociación de Usuarios de Agua de los Ríos Tuluá y Morales, la cual ha sembrado 250.000 árboles en viveros comunitarios y 380.000 árboles de especies nativas. De medianas y pequeñas empresas, la Fundación Biodiversa Colombia se llevó el galardón con su programa de conservación de las ciénagas y los bosques. Para proteger las fuentes hídricas. Por último, las empresas públicas de Medellín cerraron la noche con el premio en la categoría Grandes Empresas gracias a su gestión de los recursos hídricos y biodiversidad. Hablamos con los ganadores y Julio César Marín, guía de campo en el Magdalena Medio, aprovechó para hacer un llamado. Articulando entre todos, no solamente los gobiernos, sino es entre todos tenemos que ayudar a este planeta. Un compromiso en el que todos coinciden. Las grandes empresas tienen una misión de ejemplificar todas las acciones sobre los territorios, pero no solamente las grandes empresas, las pequeñas acciones también cuentan. De salir adelante. Por lo que agradecen estos espacios. Pone el asunto al nivel donde debe estar, en un máximo nivel donde las personas empiezan a darse cuenta de una manera más amplia cuál es la problemática real que estamos viviendo. La quinta versión de la entrega de los premios a la protección del medio ambiente nos da una luz de esperanza de que los colombianos sí le apuestan al futuro.